escuchar algo? No se escuchará nada. Estamos yendo al taller a reemplazar los retenes y el aceite del barral de suspensión. Que una vez que se pega el baño de teflón ya empieza a consumirse todo porque era un casquillo de bronce. Claro. Forrado en ese teflón que digo. Y ahí tiene una mueblecita que ha entrado, pero nada más. Ajá, mira, nada. 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 Sí. Tengo el labio, ¿ves? Qué bárbaro. ¿Por qué saca foto? Y nos queda el recuerdo. Recuerdo de la primera. Sacá lo más hueco que no se vea el borde, así tenemos. Estaba para cambiar, no tenía el luz. Sí. Turbio. Parece el Río de la Plata como se puso después. En el Riachuelo, ahí tengo fotos. Ay, por favor, estaba tremendo eso. Que la parte está como en este lado, ¿ves? Que sí. Es transparente y ahí opa, hay como una cosa. Porque una cosa. Lo que pasa es que es el primer cambio, entonces, como que hasta que se sienta larga, toma una porquería el metal. Ah, mira. Pero no está tan feo, porque, ¿ves? Mira, el hombre le mete el dedo. Sí. ¿Ves que no está tan feo? Sí, sí, sí.
es una piedra, lo pueden machucar. Me camino. Claro. Esto es igual que una urgencia de una titán. ¿La misma medida? ¿O no, similar? No. La base funcional, la base sobre la que está diseñada. Ok. Esto es un armado, ¿verdad? Para siempre. ¿Qué? 16 milímetros. 16. Sería una de las cosas estas, de las rojas. Esto es 14, por ejemplo. Yo tengo llave, después de estas tengo 19 y 18, sí. Creo. ¿Cuánto decís vos? ¿2.95? ¿No? ¿Cuánto era? 2.97. O sea que lo vamos a poner primero a 200. 250. Copado, ¿eh? Sí, claro. Extenderlo si se puede mejor. Por la duda. Exacto. Tengo que saque fotos aquí en Don Cero Cordón. Ah, bueno, sí, es una toma de su querido jugador de fútbol. Claro, es el gol este. Este es el que va a patear el penal. Man. ¿Qué pasó? ¿Se mojó con chaco con aceite? ¿No? Sí. Bastante aire. ¿Le habíamos puesto cuánto era? Yo lo vi hasta acá. ¿Cuánto? 150. ¿Hasta seguro, ahí lo, ¿no? pusiste? Sí. Bueno, pongámosle. ¿Estás segura que no era 100? Ponerle, no, 150. 150. Bueno, acuérdense esas cosas. Porque lo miré. O sea que ahora va a ser 300. Otro 150, lo vamos a poner. 150. 150. Serían 3. Cada 97 pasadito. Sí. O sea que no se lo vamos a echar todo. ¿Está comprimido? Sí. Está bien. Está comprimido. Va a andar cerca de los 300, ¿eh? Un poquito sin poder. La llama en bolsa, ¿la le podés hacer un chengendengue para arriba y para abajo o no? Ya no chupa más aire. Ah, porque yo le puse aceite a esto para coso. Cuando lo enchufé. Claro. Frotale un poquito ahí. Le pusiste para poder entrar bien y no. No lastimar la goma. Claro. A ver qué da, sí. Pero el resorte va a levantar el volumen. Cuando entra el resorte sube el volumen de aceite, porque ocupa un lugar el metal ahí adentro.
ya empezamos a ensamblar los barrales. Ahora se está ajustando el parabrisas. Todo. Es todo un tema de tener mucha paciencia. No es lo complejo, sino la paciencia para todos los tornillitos. Proyecto. Eligiendo mi destino en moto. Ahí estamos nosotros y ahí está el canal de YouTube, Facebook e Instagram. Todas las redes. Bien. O sea que cualquier persona que busque eligiendo mi destino en moto en internet nos encuentra. Y va a encontrar a la moto y a los lugares donde lleguemos. Exacto. No, yo soy tan antiguo. Por ahí alguien te comenta. La ve y dice, ¿y esa cabo de quiénes son? ¿Eh? Y bueno. ¿Por qué que voy a comentar? Conozco unos locos. Que trajeron un aceite 10. No, todo el mundo trae 10 porque acá en Azul compran Motul y Motul. Hay 10, 20. Esta marca no está. Esta marca la tenían los de motores que ya no la tienen. Ya no existen más. Ahí está. Como serie de cosas. Ahí estamos nosotros, quedamos en el taller de Rino. Eligiendo mi destino en moto. Y entonces pusimos el planiferio de fondo y la rutita. Si quieren poner nombres acá, quieren un marcador, quieren algo. Anotamos, anotamos. Los nombres de Spin. Bueno amigos, ¿qué les ha parecido este video donde le hemos realizado el mantenimiento a los barrales de suspensión de la nena, de la elegida, de la destinada? En esta oportunidad le hemos incorporado estos fuelles que han visto, son marca Circuit. Están muy buenos, son de 13 dientes, que a alguien le puede servir la información. Una dificultad media para colocarlo, la medida de aquí abajo. Es muy chica, podría ser el fuelle que sigue de 24 dientes que también le vaya perfecto. Va sujeto con dos precintos y queda muy bien. Gracias a todos los que colaboraron con la información, los datos. Le agradecemos a Cristian, a Gustavo de México, que nos mandó el manual y todo. Preguntó a unos mecánicos mexicanos, nos pasó toda la data, muy buena onda, gracias. Sí. Le agradecemos a Rino. Rino, gracias por la paciencia que nos tuviste, sí, en el taller. Mucha paciencia. Nos hizo sentir que éramos de la casa, nos prestó las herramientas. La verdad que la pasamos re bien en el taller de Rino y muchas gracias. La medida que lleva de aceite por cada barral
A esta moto le entraron 297 milímetros. ¿Qué más? Le cambiamos el retén del lado izquierdo y el guardapolvo, nada más, fue lo único que le cambiamos. Del lado derecho está perfecto, solo está la limpieza. ¿Algo más para decir? No, nada. Bueno, la instalación y la sacarlas y colocarlos no es un tema complicado. En este caso Rino puso un cricket abajo del motor para sostener la moto. Y para sacar los barrales hay que sacar dos tornillos que están aquí y sacar un Allen que está aquí, que eso aprieta lo que antes se conocía como el Cristo, ¿no? Cristo inferior y el Cristo superior. No sé ahora cómo se llama, pero así era conocido. Era una tarea bastante simple, pero bueno, lleva tiempo por la cantidad de tornillos que hay que desarmar, en este caso el parabrisas. Nosotros ahora estamos sacando el tanque de nafta y demás, que lo van a ver en el próximo video, que le estamos haciendo un poco de mantenimiento a la nena para ya volver al camino, cambiar el líquido refrigerante, el aceite y demás. Todo. Hasta aquí, espero les haya gustado el video. Cualquier consulta que tengan, bueno, nosotros hemos aprendido de todo esto y hay algunas llaves, por ejemplo, para aflojar la parte que va dentro del resorte, la segunda etapa. Es tamaño 16, que nosotros no sabíamos, pero el genio de Rino tenía un truco para sacarla. Pero ahora sabemos que es tamaño 16 y esperamos le sirva a otros para cuando vaya a hacer el mantenimiento. De todos modos, si nos quieren dejar un comentario o hacer alguna pregunta, se las vamos a responder con todo. Ahí abajo. No se olviden de usar el casco. Sí, muy importante. Suscribirse al canal. Gracias por todo el apoyo y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los que nos siguen por Instagram y por Facebook. Y buena vida. Y buenas rutas.